Oiga, me voy a enlazar con mi compañera Saraí, nos vamos hasta Cajete por lo de este niño, este pequeñito, que ayer por la noche fue arrastrado a una barranca y lamentablemente ya fue localizado sin vida. Saraí, muy buenos días. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la comunidad de La Magdalena, lugar en donde, bueno, hace unos minutos acaban de llegar las personas que estuvieron ayudando al rescate del cuerpo de este pequeño. Hace unos minutos, pues, ya llegaba tanto su cuerpo a su casa como las personas que estuvieron acompañando en su búsqueda. Nosotros nos encontramos específicamente en la comunidad de La Magdalena, sin embargo, pues bueno, la barranca en donde fue hallado es la barranca de Tejis, que se encuentra entre Chiquiyuca y la barranca del Águila. Está a unas calles de su vivienda y pues hace también unos momentos platicábamos con las personas que estuvieron ayudando en las labores del rescate. Ellos mencionaban que pues bueno, tuvieron que suspender labores durante la noche ya que no se podía percibir nada y pues ellos estaban también poniéndose en riesgo. A este llamado de auxilio pues participaron Policía Municipal de Acajete, Protección Civil también de este mismo, de esta misma demarcación, Protección Civil de Tepeaca y bomberos, así como presidente auxiliar de La Magdalena y pues la gran cantidad de voluntarios que ves en este momento en las imágenes de mi compañera Nadia González. Desgraciadamente, desafortunadamente, este menor pues perdió la vida a causa de haber sido arrastrado por el cauce de esta barranca. Y pues en este momento vemos cómo las unidades de emergencia y los voluntarios acompañan a los familiares a traer el cuerpo de este pequeño. Hasta el momento pues trasciende que el pequeño se llamaba Óscar y pues tenía 14 años. Este es el lugar de la vivienda de este pequeño que pues desafortunadamente perdió la vida pues a causa del cauce de esta barranca. Es la información que te tenemos, Vale. Es una lamentable noticia, Saraí, con la que amanecemos este día. La muerte de este pequeñito de solo 14 años y sí, efectivamente vemos mucho movimiento por parte de los vecinos, voluntarios que se sumaron a la búsqueda de Óscar. Lamentablemente fue localizado sin vida. Quisiera preguntarte, ¿has podido platicar con alguno de los voluntarios, con algún familiar? ¿Qué es lo que te dicen? Sabemos que se presentó una fuerte lluvia, fue arrastrado por esta corriente hasta la barranca, pero ¿qué se encontraba haciendo este pequeñito? ¿Salió a jugar, salió a buscar algo? ¿Qué fue lo que pasó con este niño de 14 años y la razón por la que fue arrastrado hasta esta barranca? Hasta el momento no hemos podido platicar con los familiares directamente, sin embargo sí pudimos platicar con algunos voluntarios. Ellos nos comentaban, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que ellas querían sumarse a esta búsqueda, sin embargo, solamente fueron los hombres quienes estuvieron apoyando a buscar el cuerpo de este pequeño. Hasta el momento se desconoce el motivo que lo llevó a esta barranca, sin embargo, te comento que esta barranca se encuentra prácticamente a 2 o 3 calles de su vivienda. Cerca de su vivienda, quizás era habitual que él saliera, que se encontrara cerca de la barranca, sin embargo, las lluvias han estado muy, muy fuertes, son cosas que no están en nuestras manos, no sabemos de qué manera reaccionar al momento de que te pueda llevar una fuerte corriente de agua hacia la barranca. Muy lamentable la muerte de este pequeñito. Nosotros estaremos pendientes de la actualización, Saraí, y si hay oportunidad, nos enlazaremos contigo más adelante, por supuesto. Claro que sí, Vale. Nosotros estaremos también muy pendientes de la información que sucede y, por supuesto, de cómo se realiza pues estas labores pues ya aquí en la vivienda de este pequeño, del pequeño Óscar. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias, Saraí. Buenos días. Así las cosas. En Acajete fue localizado ya el cuerpo de este menor. Se suspendió la búsqueda durante la madrugada. Se reanudó a primeras horas de este día jueves. Lamentablemente no se pudo hacer nada. Lo encontraron sin vida.